Bienvenidos aquí en Al Grito de Puerta. Mucho gusto estar con todos ustedes en un programa que sé que ustedes van a disfrutar en la parte de los toros nacionales, en la parte de los caballos y en la parte del antaño, que dicho sea de paso, Freddy, el antaño es algo que mucha gente ve. Bienvenido, Freddy Rojas. Gracias, Roberto, un placer estar con ustedes. Por supuesto, la parte de antaño es una de las partes que más recopilaciones tienen hacer de Costa Rica y especial para todos ustedes. La parte de nobleza y herraduras también un programa muy especial y por supuesto, viendo el desarrollo que está teniendo Azcacopa con las diferentes juzgamientos, con las diferentes razas. Ya hemos visto en programas anteriores definiciones y cosas muy interesantes, así que eso es lo que se presenta también, por supuesto, en la parte de nobleza y herraduras. ¿Qué tal entonces si los invitamos para que pasen a ver la parte de toros nacionales? Un programa muy especial para ustedes. Bueno, hoy les tenemos la final del grupo, la última de las finales del grupo ATC, Asociación Taurina del Caribe, de Miguel Salas y compañía. Y estas son las imágenes. Rancho La Castellana en Siquirres fue la sede de este bonito evento, Freddy. Así es, Roberto, aquí tenemos las imágenes, cómo los montadores van bien presentados. Ahí vimos a Dago, Pipilío, la bandera de Costa Rica, Miguel Salas, los lanzadores y por supuesto los niños también que se hicieron presentes ahí. Un gran evento, Roberto, que se vivió. Por cierto, hablando de niños, aprovechamos para enviarle el saludo de feliz día a todos los niños el pasado 9 de septiembre. Estamos en la semana de los niños y en el mes de los niños y en el mes de la patria también, ¿eh? Así es que para todos los niños y para todos los costarricenses, aprovechando, les enviamos un saludo muy especial. La rifa, muy bien hecha, me parece muy cristalina, en presencia de todo el mundo y sin esconder nada, así debe ser. Ahí está Miguel Salas, al que se le hace entrega de un reconocimiento. Este es el trofeo que había para el toro campeón de la agrupación. Miguel Salas con un gran trabajo en la parte taurina, parte de la Federación Taurina ahora, que por cierto, pues se está trabajando muchísimo ahora. Con Senasa ya tenemos mucho adelantado, ahora se trabaja con el INS, con la Cruz Roja y muchas cosas que les vamos a estar contando a ustedes. La primera jugada llegaría para Walter Keylor, que se monta en el Tres Nieblas de ganadería La Negrita de Wilber González. Ahí está Walter Keylor entonces de la ATC, bien, la pegada de espuelas y el toro que sale redondero a la derecha, bonita forma iba el toro, pero se para y entonces Keylor aprovecha para despegar espuelas y salir de este toro el Tres Nieblas en la primera jugada de la final de la ATC y el lazo que llega bonito en buena forma. Freddy Rojas, viene la segunda jugada. Así es, Roberto, aquí vemos un lazo que va a llegar de seguridad. Qué lugar más bonito este Rancho La Castellana, muy apto los corrales, muy apto el redondel, muy claro. Y lleno, ¿eh? Muy lleno completamente, así es. Gilbert Madrigal se monta en el Mano Sucia de ganadera Palma Real, de un gran amigo, por supuesto, le mandamos un gran saludo. Y aquí tenemos las imágenes de este Mano Sucia, un toro pequeñito, un toro visco con uno de sus cuernos hacia abajo, lucero, que va hacia adelante, bien levantado el tercio trasero y se lo termina quitando. Aquí vemos el lazo ya de otro gran reconocido lazador, esa bailarina a la inversa por parte de Rainer Crawford en ese caballo pinto. Vendría entonces la siguiente jugada. Carlos Eduardo Campos, Pipilío, monta el mambo de don Santiago Solís, montador que iba de parte del grupo Sensación Taurina, el montador invitado, y se va al grito de puerta Pipilío, de una familia de montadores, y este toro que sale, este mambo izquierda derecha, después se queda más en corto, martillando bien, le larga las manos Pipilío, es un buen montador definitivamente, es muy elegante, sabe lo que hace, tiene buena pegada y sobre todo tiene un control bárbaro sobre las jugadas de los toros. Lo hace muy bien Pipilío para quedársele a este mambo de Santiago Solís. Y yo quiero invitarlos a ustedes, cuando vemos la repetición de la jugada, Ganadería 3X estará del 27 de septiembre al 6 de octubre en Siquirres. Sí, señor, allá en Siquirres, en la zona del Caribe. Ganadería 3X con todo lo mejor su ganadería, con los improvisados, con los toros al cacho, con shows y con toros de monta también allá en Siquirres. Entonces estará Ganadería 3X. Pipilío, uno de los mejores montadores actualmente del país. No hay duda de eso, Freddy. Así es, Roberto, Pipilío, mucho estilo, por supuesto, y ya mucha trayectoria. Roberto, también vienen los toros famosos de parte de Ganadería 3X en la Expo Fapiles. Más adelante vamos a darle información, pero ahí tendremos el Chambacú, estará el Echagria, estará el Sombrerito,
parte de los toros que estarán con toda la planilla de ACED. Y Carlos Luis Venegas es la siguiente jugada que les presentamos, donde van el fugitivo de Guillermo Guille Murillo allá desde Atenas, este cara blanca que sale hacia adelante, alegre el toro y bien sentado en los primeros brincos de calificación, muy bien posicionado Carlos Luis Venegas en este fugitivo. Son las imágenes que les presentamos de la última final ya de este año. Ya vienen los preparativos de todos los grupos, vienen los preparativos de todos los montadores, por supuesto, y de todos los ganaderos para iniciar la fiesta a como inicia el verano. La última final que les presentamos, la final de la ATC, de un gran amigo de Miguel Salas, al cual le mandamos un saludo. Y les recuerdo que Corfoga les dice que brinde espacios de sombra para el ganado, para evitar el calor en las horas más intensas. Son parte de los consejos que le da Corfoga de la mano con el sector ganadero. 2225-1011 es el número de teléfono. Aparte de eso, llame, pues dan seminarios, dan cursos para toda esta situación de lo que es el fenómeno del niño que se afronta y por supuesto que es una situación climática adversa y muy, muy problemática para las zonas ganaderas. Así es que llame a Corfoga, el lazo que llega para llevarse a este fugitivo, qué lindo toro de Guille Murillo que se hizo presente allá en la final de la ATC. Y José Alfredo Cubillo se monta en el grano de oro de ganadero Achote, este es Manuel Agüero, qué saludo más especial. Ahí qué gran persona, Roberto. Sí, calidad de persona. Ahí vemos también a José Murillo, ¿eh? Entonces, este es el grano de oro y José Alfredo Cubillo es el montador. Y vean qué torazo. Se queda un poquito pegado el falso, pero responde bien, cambia bien, va a la derecha, revienta, redondero, definido. Y terminó quitándose a José Alfredo de esta manera el grano de oro. Expo Pocosí del 12 al 22 de septiembre. Ya les contaba, Freddy, que el sábado 20 de septiembre estaremos con los toros famosos. Es toros famosos y es fecha de campeonato de ACED. Toros, atención, Champacú, Lechiagria, Floreado, Congo, Ranger, Yogur, Rascacielos, Sombrerito, el campeón de ACED, sí señor, el Yuquilla, el Rancherito, etc. Domingo 21 de septiembre estarán las Águilas y todos los días improvisados toros de casta, shows y mucho más en Expo Pocosí del 12 al 22 de septiembre. Ya esta semana empieza Expo Pocosí. El toro se llama El Pantera de José Quiroz y Popo Alfaro. El montador Kevin Obando en la final de la ATC. Ahí estamos viendo la jugada de este toro, El Pantera, que sale. Movimientos de izquierda, de derecha, tres brincos hacia adelante. Redondea, obviamente, ya con menos potencia, con menos fuerza, pero sí bien definido este Pantera. Viene un segundo aire y bien sentado Kevin Obando, manejando todos los embates del toro. Aquí lo vemos un poco pegado de las espuelas. Viene el segundo intento para despegar, el tercer aire del toro. Los muchachos, los toreros que llegan al auxilio para el movimiento del toro. Patterson Esquivel, que lo vemos allá, el saludo muy especial, allá lo tenemos de fondo. Y les recuerdo la competencia de monta de toros que va a haber en Finca La Esperanza de Mario Arroyo, allá en las vueltas de La Guásima, Roberto, en un gran evento. El sábado 20 de septiembre a partir de las 6 de la tarde, toros de Arroyo y Gómez, de Rancho Vistamar, de Ganadería Rosa Azul, de J.C. Salazar y el mejor toro rústico, El Bandido, de Finca El Puyego, de Carlito Rodríguez, al cual le mandamos un saludo muy especial allá en Mansión de Nicoya. Pueblo Viejo, Nicoya. Pueblo Viejo, Nicoya, más bien. San Joaquín, más bien, perdón. Y tanta cosa dijimos que... Pero bueno, es la misma zona, es básicamente. En Nicoya. Sí, claro. Brandon Ávila, en El Turista, de Kendall Hidalgo, Rancho Vistamar, en la siguiente jugada. Esta que les presentamos a ustedes, que sería la número 8 del evento. Y aquí sale Brandon, el Chino Ávila, otro invitado del evento. Este es el campeón de los populares, o el subcampeón, creo, por ahí anda la cosa. Y ahí suelto de manos, domina bien a este toro, El Turista, de Kendall Hidalgo, en una bonita jugada, movidita la jugada, con todo y que el terreno no estaba tan bonito, había llovido bastante, lo que se nota ahí, los charcos de agua. Y Corfoga le informa, amigo ganadero, para que se prepare para enfrentar el cambio climático. Busca a los funcionarios de Corfoga y el Ministerio de Agricultura y Ganadería más cercanos. Corporación Ganadera, teléfono 2225-1011. Corfoga de la mano con el sector ganadero. La parte final de la jugada, entonces. Llenazo, Roberto, se ve al fondo, ¿verdad? Totalmente lleno, sí, señor. Una excelente asistencia. Felicitaciones a Miguel Salas en otra de sus finales, ya un año más de estar con la ATC. Ya venimos con más, viene la segunda parte de la final de la ATC.
señor ganadero. Carnes Argrill ofrece las mejores alternativas para vender su ganado al negociar en su finca, evitando comisiones e intermediarios, pagando mejores precios por calidad con condiciones superiores al no tener que llevarlos a centros de comercio. Para vender su ganado, consulte las opciones que le da Carnes Argrill a los teléfonos 2226-6633, 2226-5690. Carnes Argrill, el proceso completo de los manjares de la carne. Cada día son más los ganaderos que utilizan productos Alcames. Usamos el Hidromax en nuestro toro campeón y yo se lo recomiendo. Yo uso Metra 50 Alcames porque es diferente y sí funciona. Con los arsenicales de Alcames nuestros toros tienen más aire y sus jugadas duran más. Únase ya a los que usan productos Alcames. Alcames, confianza y economía para su ganadería. De nuestras tierras producimos lo mejor para usted. Arroz sabanero, blanquito, sueltito y enterito. Enriquecido con zinc, selenio y ácido fólico. Arroz sabanero, el arroz de nuestra tierra. Para que su pescado sí sepa a pescado, aceite vegetal en su punto. Es fuente natural de omega 3 y 6, no contiene grasas trans ni colesterol. Aceite vegetal en su punto. Megatrópico, alimentos balanceados 5 estrellas para sus animales, para cerdos, para gallinas ponedoras, para pollos de engorde, para ganado vacuno, para caballos. Megatrópico, porque sus animales se lo merecen. No descuide su cabeza. Mejor cúbrase de la lluvia, del sol y de los rayos ultravioleta. O simplemente vístase bien. Utilice sombrero dragón, su sombra protectora. Calidad, surtido y economía. Ventas al por mayor al 2231-4482. Agradecerle al Grito de Puerta, a Roberto Hidalgo, que nos está grabando el programa de hoy. Nos tenemos con nosotros en el campeonato. Continuamos, y este es Juan Carlos Lizano, chiripero le dicen, montador de escuela americana, y era lo que iba a hacer en la gran final de la ATC. Se montaría en el Maquenco de Ganadería La Siquirreña. Estos son los preparativos de Juan Carlos para el evento. Antes habíamos escuchado a Miguel Salas, ahí está Diego Rodríguez, y aquí sí viene entonces la jugada. Juan Carlos Lizano, chiripero, en el Maquenco de Ganadería La Siquirreña. Vean la asistencia, qué excelente, ¿eh? Los lazadores. Aquí se va Juan Carlos, dijo puerta, salió el Maquenco, revienta duro, fuerte, izquierda ahora, media redondera, completa la redondera. Tiene problemas Juan Carlos, pero se sostiene, se mantiene arriba y le hizo 10 segundos a la jugada de este toro, que son suficientes 8 segundos para tener puntaje en el caso de que fuera por puntos en un evento de escuela americana. Aceite vegetal en su punto. Yo les recuerdo, usted sabe que el aceite vegetal en su punto tiene las ventajas de que no contiene colesterol, no contiene grasas trans, pero no por eso le va a cambiar el sabor a sus comidas. Hace que su carne sepa carne de res, si es carne de res. Hace que si usted lo que está cocinando pescado, sepa pescado. Que el arroz le dé el claro sabor del arroz y demás,
aceite vegetal en su punto y punto. Bueno, también Roberto, les recuerdo a los amigos televidentes, para que se enteren cómo se hace el aceite vegetal en su punto, nos trasladamos hasta la zona sur, propiamente a Naranjo de Laurel, donde está la fábrica de Copiagropal, y más adelante en programas venideros le vamos a pasar un documental para que vean cuál es el proceso de cómo se hace el aceite. Una mujer montando, por supuesto, un toro de nombre merecido. Esta es Yanori Salazar, ahí la tenemos en imágenes. Chaleco de protección, casco y, por supuesto, muchísima valentía. Miguel Salas la ayuda en la manga de salida. Le alistan un toro apto, un toro muy pertinente para ella y, por supuesto, velando por la integridad física de una mujer. Ahí tenemos las imágenes de este merecido de la ganadería siquirreña. Un toro blanco, vamos a ver donde dice puerta y donde sale. Son toros relativamente nuevos, son toros casi que de prueba que se dan, pero veamos a esta muchacha cómo le hace bien la jugada, cómo el toro en los embates que hace hacia adelante tiene buena movilidad, tiene rapidez, y ella bien sentada, bien posicionada en los lomos del toro. Y vemos a José Murillo que llega al auxilio de la muchacha. Ahí Miguel Salas la vemos donde la motiva y donde la propone para que llegue la salida y se abre la puerta. Les recuerdo los tips de Corfoga. Amigo ganadero, proporcione minerales a libre consumo a sus animales para la mejoría en carnes y la mejoría en la salud física de sus ejemplares. Son parte de los tips que da Corfoga de la mano con el sector ganadero. 22-25-10-11. Llega Laiza al auxilio. Patterson Esquivel, al cual le mandamos un saludo especial, para él, para Cojoyo allá en Alajuela. Grandes amigos y, por supuesto, parte importante de Cojoyo, que es camarógrafo, ¿no? Cojoyo es camarógrafo, sí. Parte importante de lo que es todos los amigos que tienen que ver con la monta de toros. Aquí tenemos este merecido, este lindo toro blanco y el lazo que va a llegar. Aquí vemos un combinado, uno que pasa en falso, y viene este lindo lazo para llevárselo Cacho y Barba, Roberto. Mario Ramírez, le dicen Papucho, y se monta en el morenito de ganadería La Siquirreña. ¿Por qué le dirán Papucho? Vamos a ver a Mario en este morenito de La Siquirreña, cuando están acomodando al toro. Es que sí. Aquel sombrero que está al fondo lo conoce. ¿Será que es pariente de Eduardo Olivares? De cigarrito. Y ahí lo tienen ustedes entonces, este morenito. Ahora revienta en corto, cambia a la derecha, redondero a la derecha el toro. No le dio mucho problema definitivamente a Mario Ramírez, que ya tenía que ir pensando en desocupar la jugada. Despega ahora sí. Expo Pocosí del 12 al 22 de septiembre y el sábado 20 de septiembre. Campeonato de Aced con toros famosos. Ven ustedes, va a estar espectacular ese sábado 20 de septiembre, porque estarán toros como el Champacú, estará el Sombrerito, estará el Lechagria, estará también el Floreado. Toros tremendos, el Yuquilla, el Rancherito, el Ranger, el Congo, entre otros toros. Y el domingo 21 de septiembre estará el grupo Las Águilas. Todos los días habrán improvisados toros de casta, shows y mucho más en Expo Pocosí. Guapi, nos vamos para la Expo. Ya empieza la Expo, si Dios quiere, y grandes eventos que habrán ahí a partir de esta misma semana. Sí, señor. Así es, Roberto. También el 12, 13 y 14, este próximo viernes, mañana, inicia la entrada, como se dice popularmente, del caballo costarricense Paso. Este sábado se juzgan las hembras, el domingo se juzgan los machos de la raza costarricense de Paso. La próxima semana vienen el juzgamiento del ganado Cebú por parte de Asocebú, así es que para que se haga presente. Y este es Giancarlo Prendas Espiri, que se monta en el pinito de ganadería La Siquirreña, en este toro blanco jabonero que sale hacia adelante en el centro de la plaza. Viene una tanda de redonderas, va hacia adelante nuevamente, un segundo aire y, por supuesto, ya después del tiempo de calificación, lo termina desalojando Giancarlo Prendas Espiri en una gran jugada, en una jugada elegante, y por supuesto que el público la aplaudió. El evento del milenio, recuérdelo, gente, es el 12 de octubre a partir de las 5 de la tarde allá en Mansión de Nicoya. 6 toros montadores de Nicaragua y 6 toros y montadores de Panamá, junto con 6 toros y montadores de Costa Rica. Bailes típicos de los tres países. Van a haber carreras de barriles en este evento del milenio. No se lo puede perder. Y por supuesto, ahí tenemos este pinito de ganadería La Siquirreña, que lo hizo de la buena manera en la ATC, por supuesto, de Miguel Salas. El Costa Rica es un toro redondero. El toro se queda, gusta jugar en la pura puerta. Esperemos que hoy haga lo mismo.
El toro viene un poquito lesionado, pero espero que no le afecte. Y vendría Luis Vega, Chocho, en el Costa Rica de Ganadería 3X, como lo decía Aribe. Ahí lo tienen ustedes entonces a Chocho preparándose. Y aquí está el Costa Rica. Esta es la hija Miguel Salas, Cindy. Saludo para ella. Y ahí tenemos entonces a Chocho sentado en este cachorroscos que sale, que se va tres pasos, cambia a la derecha, se traba un poquito con la manga de medio lado, después vuelve izquierda, ahora vuelve a la derecha. Chocho bien sentado. Este muchacho es de los Vega de allá, es hermano de Tobías. Son buenos montadores los dos, ¿eh? Megatrópico Alimentos, 5 estrellas para sus animales. Preocúpese usted por la salud de su ganado, de sus aves, de sus cerdos, de sus caballos, y use alimento Megatrópico, 5 estrellas para sus animales. Esta es la parte final de la jugada entonces en el Costa Rica. Luis Vega, Chocho, montando este toro bonito de Ganadería 3X. Por supuesto, ahí lo tenemos, donde viene el desocupe del toro, el toro en movimiento. Una gran jugada, Roberto y amigos televidentes. Un hermano, mientras que vemos el lazo que llega para llevarse a este Costa Rica, va a ser Tobías Vega en el Yuquilla, hermano del anterior. El Yuquilla es un toro explosivo, un toro que da todo en 8 segundos. El toro sale, como decimos nosotros, a jugar duro. Esperemos que hoy cumpla con las características de su juego. Bueno, aquí tenemos las imágenes, después de ver a Eribe Barca, un gran amigo de Ganadería 3X, a Tobías Vega, hermano de Luis, el anterior, que se va a montar en el Yuquilla de Ganadería 3X, en un toro grande, bayo claro, que es sencillamente espectacular. Y vean por qué, cómo se retuerce, cómo se levanta ese Yuquilla, cómo la gente lo aplaude, volconazos de izquierda, derecha, y se lo termina quitando. Nada más y nada menos que a Tobías Vega. Espectacular este Yuquilla, y este estará presente en los toros famosos allá en Guápiles, para que no se lo pierda. La competencia de monta de toros allá en Finca La Esperanza de Mario Arroyo es en las Vueltas de la Guásima. Recuérdelo, un gran evento allá en las Vueltas de la Guásima el próximo sábado 20 de septiembre a las 6 de la tarde. Rancho Vistamar también estará presente, Ganadería Rosa Azul, J.C. Salazar y el mejor toro rústico, el bandido de Finca El Puyego de Carlito Rodríguez desde Guanacaste, el lazo que llega, y el evento dedicado a Laboratorios Alcame, Roberto. Claro que sí, ahí tiene, este es Carlos Salas, hermano de Miguel Salas, moviendo su caballo, ¿eh? Famoso Pin Salas, saludos para Pin. Y vendría el invitado especial, más especial, valga la redundancia, ¿verdad? Dago Durán se monta en el Montelimar de Tony Barahona. Es la jugada que viene. Ahí está Tony. Saludo muy especial. Un gran amigo, un caballero, Tony Barahona. Lo mismo que Dago Durán también, ¿ah? ¿Eh? Ex montador de Acet. Este es Tony de nuevo. Vean ustedes, ahí lo tienen de lleno la imagen. Y salió Dago, suelto de manos desde adentro. Izquierda, derecha el toro. Empieza a reventar más duro, más fuerte. Lo baja a la derecha. Pero Dago eso tiene un gran poder de recuperación. No quería caerse, se endereza en el toro, lo maneja bien, y cuando el toro se para, aprovecha y desocupa. Excelente por Dago, ¿eh? Excelente Dago, definitivamente. Qué gusto tenerlo de nuevo en estas cámaras, en esta pantalla de Al Grito de Puerta. Vean ustedes el estilo libre. Dago ya pues con una buena edad definitivamente, y sigue montando toros. Yo insisto que una vez yo le pregunté a Dago, ¿cuándo se va a retirar? Y me dijo, cuando ya no me quieran dar toros. Será cuando me retire. Mientras tanto, yo seguiré montando toros toda mi vida hasta que Dios me lo permita. Palabras de Dago que quedan escritas, que quedan grabadas, por supuesto, por lo que él está cumpliendo y por lo que está haciendo. Gran montador definitivamente Dago Durán. Ahí está la parte donde ya llega a descansar Dago. Ya había montado al toro. Ahí lo tienen, Dago Durán. Y finalizamos esta segunda parte y esta final de la ATC con José Flores. Por supuesto, ahí lo tenemos en imágenes, que va a ir en el Cachos Bajos de Macho Alfaro, un toro alegre, un toro rápido, este lindo pardo con Brahman, muy alegre, en el centro de la plaza, este toro pequeño, pero con muchísimo corazón, veámoslo, se termina quitando a José Flores de forma espectacular. Veamos ese toro, cómo revienta ese tercio trasero, ahí es donde se le nota mucho la fuerza. El terreno no es apto para un toro nuevo, por eso lo vemos él buscar la parte más seca, y ahí lo vemos redondear ya más definido, con más constancia, le mete la mano para tratar de equilibrarse, ya la sentadera la va perdiendo, ya no vemos en vertical las espuelas, le pierde la izquierda, le pierde la derecha,
el toro se mantiene constante y se lo termina quitando. Qué lindo este lomo candelo, Roberto, para finalizar esta gran final. Felicitar a Miguel y a toda la ATC, pues no es fácil desarrollar un campeonato, no es fácil desarrollar una final. Para ellos, mis felicitaciones. Claro que sí, y esta es ya la parte final del evento. Escuchemos a Aribe Abarca, que nos invita a sus próximos eventos. Bueno, quiero invitar a todo el pueblo de Costa Rica a la Expo Pocosí del 12 al 22 de septiembre. Esperemos, tenemos muy buenos eventos. Tenemos grupos como ACET, la ATC, las Águilas de Marcos Castro y espectáculos grandes como la Corrida de Toros Famosos, donde tendremos el Echagui, el Sombrerito, el Chambacú, toros del momento. Esperamos que Costa Rica nos apoye en estos grandes eventos. Gracias, Aribe Abarca. Las posiciones finales del campeonato para montadores: campeón Tobías Vega, segundo lugar empatan Luis Vega y Giancarlo Prendas, y el tercer lugar entonces fue para Mario Ramírez. Toro campeón de la fecha, toro ganador del evento, el Grano de Oro de Manuel Agüero, segundo el Cachos Bajos de Macho Alfaro. Y toros campeones del evento, el primer lugar toro campeón, el Yuquilla de Ganadería 3X, segundo lugar el Pinito de Ganadería La Siquirre. Sin cebú no hay carne. El ganado cebú, por su tolerancia a altas temperaturas, su aprovechamiento de forrajes fibrosos, su resistencia a parásitos y enfermedades, es ideal para su finca. Señor ganadero, a su cebú le invita a introducir toros puros registrados de nuestros asociados. Transmiten sus características de forma comprobada para que usted aproveche al máximo las bondades de las diferentes razas que manejan los criadores de Asocebú. Contáctenos a Asocebú. Rancho Ecuestre Hermanos López, de Santa Clara de San Carlos, 3 kilómetros hacia Bajo Rodríguez de San Ramón. Restaurante El Picadero con buffet y a la carta. Venta de caballos iberoamericanos y españoles. Escuela de equitación para niños y adultos. Instalaciones para eventos especiales. Eventos todos los fines de semana. En Rancho Ecuestre Hermanos López está todo lo que te imaginas y más. Teléfono 2475-1010. Para que su pescado sí sepa a pescado, aceite vegetal en su punto. Es fuente natural de omega 3 y 6, no contiene grasas trans ni colesterol. Aceite vegetal en su punto. De nuestras tierras, producimos lo mejor para usted. Arroz sabanero, blanquito, sueltito y enterito. Enriquecido con zinc, selenio y ácido fólico. Arroz sabanero, el arroz de nuestra tierra. Santa Paula, en Cañas, Guanacaste, desde 1963, lo más selecto del caballo costarricense de paso. Santa Paula, raza, movimientos, temperamento, silla y nobleza. Venta de potros, potrancas y yeguas, linaje y descendencia del Janitzio. Comuníquese con nosotros, será un placer atenderle. El evento de beneficencia de ACES se va para Santa Rosa de Santa Cruz el 30 de noviembre. Cabalgata a las 12 mediodía y a las 6 pm el gran evento con Hacienda Las Palmitas, Hacienda Los Ochal, Ganadería Arroyo y Gómez, Kendall Hidalgo, Hacienda La Montaña, Ganadería Rosa Azul y, por supuesto, Hacienda La Pinta. El Jardín de Niños Josefina López Bonilla los espera en Santa Cruz, Guanacaste, cuna del folclor santacruceño. Los mejores montadores de ACET y mucho más a beneficio del Jardín de Niños Josefina López de Santa Cruz. Los invito a seguir este programa. Hoy estamos con la yegua Palmira,
una yegua que estaba destinada a la muerte, una yegua que tenía la meningitis crónica, no se paraba del puesto, salía, se movía con dificultad y bueno, y don Toscano nos llamó, empezamos a trabajarla y hoy está aquí disfrutando las instalaciones y ya casi dada de alta. Hoy vamos a hacerle un herraje, uno de los herrajes que le hicimos en forma consecutiva, y vamos a explicar un poco lo que es esta patología, que es la segunda causa de muerte en caballos. La primera es cólico, la segunda es la laminitis crónica, o como se conoce también, infosura. Entonces vamos a proceder al paso a paso de lo que, con el herraje terapéutico. Ok, vamos a empezar con el paso a paso de lo que es herrar una yegua con laminitis crónica. Es importante retirar los clavos, levantar los remaches antes de retirar la herradura, ya que retirar la herradura de una forma incorrecta puede traer problemas al animal. Y vamos retirando, colocando la tenaza en sentido hacia la herradura y vamos retirando poco a poco. Una vez que retiramos la herradura, procedemos a limpiar el casco. La laminitis crónica no es más que cuando el hueso que está dentro del casco pierde el paralelismo con la muralla del casco. Por muchas causas predisponentes, tales como cólico, retención de placenta, una fiebre muy alta, enteritis, un caballo que lo que llaman mioglobinuria, o que es lo mismo que cuando un caballo se asolea, esto produce, hay una producción de toxinas a nivel del cuerpo. Esas toxinas circulan por el organismo y llegan hasta las láminas del casco, las cuales inflaman, y por eso que se llama este proceso laminitis. Una vez que se instala la laminitis, ahí ocurre un proceso agudo de dolor y el caballo toma una postura típica de un caballo con laminitis. Al tomar esta postura, el caballo contrae sus tendones, ¿verdad? Y comienza a alar. El tensor flexor profundo empieza a alar la tercera falange. Y esta tercera falange no se puede mantener en su posición, ya que como hay una laminitis, las láminas se separan y el hueso rota. Al rotar el hueso es lo que se conoce como infosura, o comúnmente conocido aquí en Costa Rica como laminitis crónica. Bueno, como vemos, los caballos con laminitis no debe ser tocado mucho la suela, ¿verdad? Se debe respetar la parte de su suela, ya que es la protección propia del caballo. Una vez que recortamos el casco con la tenaza, procedemos a hacer el limado con la escorfina. Es importante revisar en esta toma la línea que se forma acá en la suela, que es una silueta de que hubo una rotación, de que hubo una compresión de lo que llaman el corium, que no es más que el tejido especializado que cubre ese hueso que está dentro de ese casco. El caballo, cuando tiene laminitis, muchas veces sus manos las echa hacia adelante y las patas también hacia el cuerpo, buscando el centro de gravedad, dándole apoyo a esas manos que tienen un dolor. El 90% de la laminitis ocurre en los miembros anteriores, pero es importante saber que los miembros posteriores también pueden verse afectados. Entonces, cuando un caballo tiene laminitis, nos acercamos y tomamos la temperatura del casco. Esta temperatura no debe estar caliente, el casco no debe estar caliente. Otra cosa importante es tomar el pulso digital. El pulso digital no es más que el paso de la sangre a través de la arteria y la vena. Entonces, en el complejo arteria venoso, colocamos el dedo y no se debería sentir el paso de la sangre. Otra parte importante de la medición de lo que es en el casco, que cuando el caballo hay una rotación del hueso, imaginemos esta la muralla del casco y el hueso, la parte dorsal, está paralela a este casco. Cuando el hueso rota, aquí hay un proceso extensor que se llama el proceso extensor de la tercera falange. Cuando pasamos el dedo, este dedo no debe hundirse en ninguna de sus partes. El dedo debe pasar de una forma lisa. Cuando hay una discontinuidad aquí en la banda coronaria, podemos decir que el hueso rota. Claro, todo esto se confirma con una radiografía. Luego de haber aplomado, recortado el animal, viene la colocación de la herradura para continuar con el herraje, haciendo una adaptación al casco. Y si el casco tiene alguna deformidad, entonces hay que hacer una combinación de ambas cosas: acomodar el casco a la herradura y la herradura al casco, porque hay que buscar una forma estándar y normal de lo que debe ser un casco. Muchas veces la gente toma como costumbre poner la herradura, adaptarla al casco aunque esté desfigurado,
y lo adecuado es darle la forma normal al casco y la herradura adaptarla a ese casco. Lo que se le está haciendo a esta herradura, una cosa muy importante es que le estamos haciendo un doblez en la punta, en la pinza de la herradura, para poder alivianar la tensión que se hace el tendón cuando arranca la pisada. Miren la diferencia entre una herradura que está hecha lo que se llama rollet y square toe, que es una punta redondeada, y una que no la tiene. Ahí vemos el detalle de la herradura, que va colocada hacia atrás, ajustado a los talones, y la pinza, independientemente de que sobre, la punta está más o menos cuadrada y limada, lo que se llama roleada. Entonces, ¿qué buscamos cuando colocamos esa herradura en esa posición que se ve que sobra casco a la herradura? Por supuesto, ese es el tamaño estándar que debería tener esa yegua. Y segundo, que estamos adelantando el punto de quiebre casi más de un centímetro, media pulgada. Estamos adelantando el punto de quiebre de la pisada para que cuando ella levante la mano, le libere la tensión al tendón flexor profundo. Dentro del diseño de la herradura para este herraje, de este herraje terapéutico del animal, la intención es tratar de sacar la sangre acumulada, la sangre que no puede salir del casco. Eso lo logramos únicamente dándole soporte a la tercera falange y a la ranilla, que es el candado, lo que normalmente se conoce como candado externamente. Entonces, con esta plantilla nosotros le damos primero protección a la suela para que no tenga ningún tipo de molestia en el interín del herraje. Y segundo, vamos a colocar un producto de material de impresión que es lo suficientemente duro como para que le dé soporte a la tercera falange y lo suficientemente elástico como para que no le produzca dolor. Ahora procedemos a curar el animal. Le ponemos un producto que nosotros utilizamos, que es antiséptico y cicatrizante, que previene el crecimiento de los hongos, porque en este caso vamos a cerrar la suela y lo vamos a tapar con una... Primero con un producto que va justamente donde está pasando el cepillo Carlos, que es un material de impresión que se usa para de impresión dental, pero es un producto especial para ese tratamiento. O sea, es un material epóxico con catalizador, es de secado rápido. Ahí prevenimos el crecimiento del hongo cuando colocamos ese producto, o se coloca justo donde va el apoyo de la tercera falange internamente. Es importante guardar el espacio de un centímetro y medio por detrás del ápice o el vértice de la ranilla, porque justo allí entra una arteria, o la arteria digital entra en ese punto del casco y después se bifurca y forma la arteria circunfleja, que es la que bordea toda la muralla. Este paso hay que hacerlo con mucho cuidado y precisión. Ahí en este momento Carlos va a soltar la pata del animal para que el producto frague y se seque y se coloque en su posición. Le toma como una huella digital a la ranilla del casco. En el momento que ya se endurezca, que se tarda como un minuto, se procede con el herraje. El gol de todo este trabajo es que todo este material que se coloca, cuando el caballo apoya el miembro en el piso, apoya la plantilla, hace presión sobre la estructura que le colocamos acá, el epóxico. Este epóxico hace presión sobre el candado y el candado hace presión sobre el cojinete plantar, que está aquí adentro. Como dijo Leopoldo, el cojinete plantar es el encargado de sacar la sangre que llega por las arterias y sube por las venas. No hay otro mecanismo que haga que esta sangre salga de acá. Ok, aquí continuamos con el proceso de fijación de la herradura con los clavos. Hay dos clavos, los más posteriores son clavos falsos que se utilizaron para fijar la plantilla. Ahora Carlos procede a retirar esos remaches y a colocar clavos verdaderos que fijen la herradura. En la parte de herraje no hay nada fijo. Muchas veces nos dicen, mire, hay que ponerle los clavos de atrás, hay que poner los clavos adelante, los clavos de atrás no se colocan. Todo caballo es un ente aparte. En este caso, muchas veces colocamos solamente cuatro clavos cuando estamos empezando, por lo mismo que dijo Leopoldo, por el dolor. En este caso colocamos los clavos de atrás, porque cuando soltamos, vemos que este clavo de atrás está en el tercio medio del casco, no tiene ningún tipo de problema, o sea, no queda muy atrás. Sabemos que los clavos cuando quedan muy atrás limitan un poco la expansión del casco, y eso, al no expandir el casco, el talón no abre
y este mismo candado o ranilla no apoya el piso. No todos los herrajes, no todas las laminitis responden igual. Todas hay que tratarlas de forma diferente. Con laminitis tienes que cambiar la uña. O sea, tienes que durar aproximadamente 7, 8 meses con los herrajes y muchas veces el propietario no tiene la paciencia. Pero siempre hay que hablarle con la verdad y decirle las probabilidades de que el caballo se salve. Y cuando el propietario quiere salir adelante, muchas veces los resultados son positivos. Ok, ahorita estamos en la parte del proceso de herraje, estamos en la etapa del remachado. Es la fijación, se baja la punta del clavo para fijar la herradura definitivamente a la muralla, al casco. Y después procedemos a quitar un poco el excedente de la muralla en la parte dorsal de la tercera del casco. Ese es lo que está haciendo Carlos en este momento. Y además va a aprovechar y le va a hacer un pequeño ángulo de 45 grados al casco por debajo, en la pinza, para que cuando el animal levante la pisada no deteriore el casco, la pinza del casco. Okay. Una vez terminada el herraje con su remache, podemos notar varios detalles. Uno, el soporte a la tercera falange, a la ranilla, con el material de impresión. Otro, la plantilla. Otro, la herradura con la punta cuadrada y con un rocker todo en la punta para que el caballo tenga acorte la fase anterior del paso. ¿Qué significa esto? Que saque el paso más rápido. El tendón flexor profundo trabaje menos y al trabajar menos no vale la tercera falange. No me importa que la muralla quede, la pinza quede de esta forma, lo que me interesa es que la herradura está corrida hacia atrás y el caballo va a caminar con mayor facilidad. Bueno, esta es una yegua que tenía ningún remedio y afortunadamente nos dieron la oportunidad de trabajar en ella y tenemos alrededor de 5 o 6 meses, tenemos como 8, 9 meses trabajando en ella, ya la yegua está prácticamente alta y en este momento tiene 5 meses de preñez, una yegua muy valiosa genéticamente y de las preferidas del criadero. Y gracias a esa oportunidad la yegua está cursando con un potro en su vientre. Le damos muchas gracias a Hacienda Santa Paula, al doctor Leo Luconi, a don Toscano Luconi por la oportunidad de tratarle su yegua y luego seguir trabajando con sus animales. Y bueno, de nombre de Sin Casco No Hay Caballo, estamos a la orden. Leopoldo tiene los datos. Bueno, estamos a la orden. Vale la cuña decir que somos Sin Casco No Hay Caballo, que somos dos profesionales que nos dedicamos a esto 100%. Nos pueden contactar a través del número 8718-4620 o al 8819-5139. Tenemos un correo electrónico, el sincasconohaycaballo@mac.com, o nos pueden contactar a través del Facebook, que es el Sin Casco No Hay Caballo, o a través de la página del Facebook. Tenemos un blog también que es sincasconohaycaballo.blogspot.com, y a la orden, ahí en el blog nosotros publicamos continuamente información importante sobre los cascos, sobre los herrajes, artículos de terceras personas, artículos de nuestros trabajos, publicados en revistas, y hay mucha información importante que es válida para formar un criterio en cuanto a cascos y herrajes se refiere. Sin cebú no hay carne. El ganado cebú, por su tolerancia a altas temperaturas, su aprovechamiento de forrajes fibrosos, su resistencia a parásitos y enfermedades, es ideal para su finca. Señor ganadero, a su cebú le invita a introducir toros puros registrados de nuestros asociados. Transmiten sus características de forma comprobada para que usted aproveche al máximo las bondades de las diferentes razas que manejan los criadores de Asocebú. Contáctenos a Asocebú. Haga de su ganadería la mejor. Utilice productos Alcames. En los últimos 46 años nosotros utilizamos los productos Alcames por recomendación de mi padre. Nunca nos fallan, son de excelente calidad y buen precio. Yo consigo los productos Alcames en cualquier veterinaria de mi pueblo. Alcames sabe lo que usted necesita, por eso es el aliado perfecto para su finca. Carnes al Grill, el proceso completo de los manjares de la carne. En nuestra empresa cada corte es seleccionado por expertos
de forma que llegue a su destino para ser aprovechado de la mejor manera. Nuestro rol va desde la compra en la finca hasta nuestra planta de deshuese, empaque y trasiego, y del traslado a nuestros clientes gracias a una flotilla de camiones. Carnes al Grill, lo mejor en res y cerdo, y ahora innovando con carne de búfalo. Visítenos en Paso Ancho, teléfono 2226-6633, 2226-5690. Rancho Ecuestre Hermanos López, de Santa Clara de San Carlos, 3 kilómetros hacia Bajo Rodríguez de San Ramón. Restaurante El Picadero con buffet y a la carta. Venta de caballos iberoamericanos y españoles. Escuela de equitación para niños y adultos. Instalaciones para eventos especiales. Eventos todos los fines de semana. En Rancho Ecuestre Hermanos López está todo lo que te imaginas y más. Teléfono 2475-1010. De nuestras tierras producimos lo mejor para usted. Arroz sabanero, blanquito, sueltito y enterito. Enriquecido con zinc, selenio y ácido fólico. Arroz sabanero, el arroz de nuestra tierra. Megatrópico, alimentos balanceados, 5 estrellas para sus animales. Para cerdos. Para gallinas ponedoras. Para pollos de engorde. Para ganado vacuno. Para caballos. Megatrópico, porque sus animales se lo merecen. Muy buenas amigos, hoy estamos una vez más en Consejos Alcames y vamos a hablar hoy sobre el control de los parásitos internos en caballos. Equisol es un antiparasitario hecho a base de oxmendazol, el cual tiene un espectro de acción sumamente amplio y es ideal para el control de los parásitos internos en los caballos. Viene equipado con una jeringa dosificadora, en donde, como pueden ver acá, viene el peso del animal, y con el anillo vamos a ajustar al peso exactamente que corresponda con el animal. Entonces vamos a ver, para este animal que vamos a desparasitar en este momento, que es un animal que pesa alrededor de 450 kilogramos, entonces ajustamos, ahí está, a 450, y procedemos a administrarlo. Como vieron, es de Equisol, es de muy fácil aplicación. También es importante recordarles, amigos televidentes, que la frecuencia de desparasitación es para los animales adultos una vez cada 2 meses, y en animales jóvenes podemos estarlos haciendo una vez al mes. Esto nos va a garantizar tener animales muy sanos, muy bonitos, así como vemos este ejemplar. Equisol los pueden conseguir en las principales farmacias veterinarias del país. Esperamos que estos consejos hayan sido de mucha utilidad para ustedes y esperen más consejos en Consejos Alcames. Y hoy vamos a ver toros famosos, pero de antaño. En este segmento empezamos con el Arepa de René Herrera, montado por Freddy Urbina en Palmares en 1988. Era un torazo el Arepa, definitivamente. Y si no, vean ustedes en esta imagen. Mientras yo los invito a la gran competencia de monta de toros en Finca La Esperanza de Mario Arroyo, en las vueltas de La Guásima, sábado 20 de septiembre a las 6 de la tarde. Toros de Arroyo y Gómez, Rancho Vistamar, Ganadería Rosa Azul y J.C. Salazar, el mejor toro rústico, el bandido de Finca El Puyeco. Cuyego, perdón, dedicado a Laboratorios Alcames. Aquí lo tenemos en imágenes, este otro gran toro, por supuesto, de la época de antaño. Esto fue en Palmares, el toro conocidísimo de René Herrera, por supuesto, el Tornillo, y Renan Rodríguez es el jinete. Gran jugada, un toro también de los emblemáticos que había en ese momento, este Barcino, claro. En una gran final, y si vemos algo curioso, vemos un cepo, Roberto y amigos televidentes, de la mano con el sector ganadero, obviamente Corfoga, 22-25-10-11,
y le dice: practique la conservación del forraje excedente de piso o bancos forrajeros a través de la elaboración de ensilajes. Son los consejos que le da Corfoga de la mano con el sector ganadero. Y ahora nos vamos hasta Sabana Larga de Atenas. En 1990, febrero de 1990, Roberto Méndez en el tornillo de Edwin Bogantes. Cascos y chalecos de protección para la monta de toros tenemos en ATET 2452-2203-8823-2737, nuestros teléfonos. Ahí está torazo, este otro tornillo, este de Edwin Bogantes. Y Hugo Pérez Garroba, ya de las juntas, se va a montar en este cubierta de Marcos Madrigal y Beto Solís, este toro con una cornamenta muy particular, un toro mojino, cara negra, que lo vemos en un evento allá en Palmares en 1988. Y por supuesto Garroba era uno de los montadores clase A, Roberto, que había en esos momentos, y lo vemos una forma muy particular de bajarse la puerta de Palmares. Ahí vemos que el toro sale anterior, obviamente había un cepo, eso fue una innovación que se aplicó en Palmares y que duró muy poco tiempo, pero son parte de las innovaciones que aquí les mostramos. Les recuerdo que Expo Pocosí es del 12 al 22 de septiembre, el sábado 20, a ser en un gran evento. Los toros famosos estarán presentes: Chambacú, Lechagria, Floreado, Congo, Ranger, Rogur, Rascacielos, Sombrerito, Yuquilla, Rancherito, y el domingo 21, Las Águilas, por supuesto, todos los días improvisados y los toros de TCX. Y Carlos Carvajal monta el Batalla de Edwin Bogantes, perdón, en Palmares en 1988. Corfoga le invita a que capte agua de lluvia y lo utilice de acuerdo a sus necesidades productivas. Corfoga de la mano con el sector ganadero costarricense y Expo Pocosí del 12 al 22 de septiembre, el 20 de septiembre, a ser con toros famosos. Este otro toro reconocidísimo allá en los 90, esto fue Sabana Larga, y Renan Rodríguez le toca besar el suelo por este toro, el campanario de Edwin Bogantes. Aquí lo vemos definidísimo, el toro con muchísima velocidad, este Brahman rojo chivo, y se lo termina quitando en forma espectacular. Y seguimos en Sabana Larga, William Hernández, Sapo de Laja, en el payute de los hermanos Martínez. En esta forma, este toro siempre se iba a jugar hacia el centro. Los invito al evento del Milenio Internacional, el 12 de noviembre a las 5 de la tarde, en Mansión de Nicoya, 6 toros y 6 montadores de Nicaragua, toros y montadores de Panamá, toros y montadores de Costa Rica, perdón, el 12 de octubre a las 6 de la tarde. Por supuesto, y después de ver a ese toro, no podía faltarnos este, uno de los toros espectaculares, es el Familia de Carlos Quesada. Esto fue montado por Carlos Esquivel en Expo Pocosí 1989. Y siguiendo con otro toro famosísimo, el MacGyver, en Expo Liberia en 1990, lo montó José Alvarado Cerdas, el Indio de Bagaces, este MacGyver de aquellos toros reconocidos. En finales de los 80s, principios de los 90s, el MacGyver fue uno de los nombres más importantes en los toros en Costa Rica. Roberto, y si usted quiere comerse un taco, si quiere comerse una hamburguesa, por supuesto, muy familiar allá en Palmares, visite la taquería de Juan frente a la parada de taxis rojos. Ahí lo atiende Nardo, lo atiende Ramón, y lo atienden todos de muy buena manera. Para ellos el saludo muy especial allá en la taquería Juan en Palmares. Y la exhibición de caballos va a ser este viernes 19 de septiembre en Restaurante El Tronco en Atenas. Roberto, hágase presentes en un gran evento. Patrocina Carnes Mincho y Restaurante El Tronco. Y esto es José Íñigo Sánchez montando, José Íñigo Campos, perdón, montando el Satanás de Marcos Madrigal y Obed Solís en Liberia en 1988, en las típicas de Liberia. Sí, señor, todo un espectáculo de Satanás, todo un espectáculo del Ñigo, que de Dios goce, José Íñigo Campos. Ahí está la jugada, otro de los toros referentes de aquella época, el Satanás con Íñigo. Aquí está la repetición de la jugada, toro de nombre, toro famosísimo en aquel entonces, ¿eh? Decía la gente, yo creo que no es cierto, pero decía la gente de que habían dos toros que tenían ellos iguales, a los dos les decían el Satanás, pero que les servía para repartir los toros. Yo creo que eso no fue cierto nunca, porque yo nunca he visto dos toros que fueran tan exactos, ¿eh? El primero de noviembre, recuérdelo, que ya vienen los premios Tauro a nivel nacional en la novena edición. Ya están próximos esos premios Tauro. Y Roberto y amigos, también
muy próximamente, ya estamos a corto tiempo, de Toros al Extremo allá en Zona Sur, otro gran evento que se las trae, el cual vamos a pasar aquí por supuesto en su programa Al Grito de Puerta. Esperen información de los Toros, que se cataloga como uno de los mejores eventos de la Zona Sur y ya posicionado en el mercado nacional. Este toro se llamaba El Cadejo, su propietario era Omar Cordero, allá desde San Carlos, en un toro muy, muy difícil para los montadores, y aquí termina quitándose a Pingüino. Ahí lo tenemos, este toro que va con buenos movimientos de izquierda a derecha, se le va al lado de la paleta izquierda y se lo termina quitando. Esto fue en Muelle de San Carlos en el 88. Y en la final, la primera final de Acete en Palmares en 1990, William Hernández montando el Chapulín de Oldemar Fernández, que de Dios goce, era un torazo el Chapulín. Buena jugada, bonita forma de William y del toro. Y ahí tienen ustedes la última jugada que les estamos presentando. Gracias por acompañarnos, esperemos que hayan disfrutado bastante. Desde ya empezamos a prepararnos con toros de antaño, con caballos y con toros nacionales para la próxima semana, si Dios quiere, en este su programa, aquí en Al Grito de Puerta. Vamos a ver la última parte de esta jugada. William Hernández tenía algunos problemas en las espuelas, pero la recuperó, volvió para la jugada y logra quedársele, terminarle la jugada a este Chapulín. De toro, yo recuerdo que una vez ganó en Paquera en un jugadón espectacular, precisamente en ese primer campeonato de hacer para esta final, antes de esta final. Y era un torazo definitivamente este, el Chapulín de Oldemar Fernández, que de Dios goce. Un saludo para Laurita Fernández, hija del finado Oldemar Fernández. Llegamos al final. Bueno amigos, llegamos a la parte final de su programa Al Grito de Puerta, no sin antes desearles y agradecerles por supuesto la compañía, como lo hacen cada 8 días aquí en su programa Al Grito de Puerta. Ya vivimos los toros nacionales, vivimos la parte de toros de antaño, por supuesto, que es un material exclusivo de Acete Costa Rica, y por supuesto la parte de nobleza de Raúl Roberto. Sí, Freddy, y invitarlos entonces para que nos vean en 8 días. Recuerden que estamos en 2 canales, estamos en Expert TV jueves 8 de la noche y se repite los viernes a las 12 de mediodía y a las 4 de la mañana también, aunque es más difícil a las 4. Estamos en Anexión TV también los jueves a las 8 de la noche y los sábados a las 2 de la tarde, y ahora con un programa nuevo, Freddy. Así es, Roberto, les informamos que tenemos un espacio nuevo a partir de las 10 de la mañana en Canal 4, que se llama Tiempo de Toros los sábados. Así es que tempranito los sábados, los fines de semana, disfruten familia de los toros en un programa completamente innovador para la televisión de Costa Rica. Y por supuesto, siga viendo su programa Al Grito de Puerta aquí como todas las semanas.